ejercicio que seguramente como te lo nombre vas a decir, uy, lo estoy haciendo, o por lo menos vas a decir, uy, todo el mundo lo hace. Agarra, pone el brazo así recto, bájalo e intenta subirlo o subirlo. Vas a ver que si te llega a doler significa que tenés principios de pinzamiento de hombros. Y por si no te diste cuenta, este movimiento para acá arriba, ya lo estabas sospechando, lo estabas viendo, es básicamente los remos de barra al mentón, los ejercicios que te hacen tan pero tan mal a los hombros. Voy a poner esto en un video para que se explique un poco mejor, pero básicamente cada vez que agarras y pones el hombro en rotación interna, lo estás poniendo en una posición muy débil para agarrar y moverse y mover peso. Entonces puedes llegar a estar generando pinzamiento, por ejemplo, te puedes llegar a lastimar el tendón supraespinoso. Entonces, una cosa que tenés que tener muy pero muy en cuenta es evitar este tipo de ejercicios. Que no hacerlo por ejercicios que no te hagan estar en esta rotación interna, sino que, por ejemplo, puedes hacer vuelos posteriores parados, puedes usar la polea, pero lo mismo, si usas mancuernas, es este mismo movimiento, es básicamente lo mismo, así que te convendría que lo tengas muy pero muy en cuenta. Sección de explicación extra para youtubers. Cuestión: básicamente, cada vez que estás haciendo estos ejercicios con rotación interna, vas a estar generando estos pequeños pinzamientos que van a ir generando inflamaciones dentro de la articulación del hombro, que es una articulación muy pero muy compleja y también tan compleja como débil. Tenés un montón de rango de movimientos, vos te podés saber otros tipos de articulaciones si no tienes ni cerca este rango de movimientos tan pero tan grandes, el codo, por ejemplo, las rodillas. Y entonces es una articulación que la tenés que tener con mucho cuidado, no puedes estar fallando este tipo de ejercicios, porque puede ser que encima este tipo de ejercicios no agarran y te dislocan el hombro, sino lo que hacen es generando estos pinzamientos que en el tiempo te van trabajando, van desgastando, como si fuese una goma que se va desgastando o un trapo que se va desgastando. Viste algo que decís, che, no me estaba dando cuenta, y no sé, cuando te quisiste dar cuenta después de un año está reventado, si no va para más. Bueno, en el hombro pasa lo mismo y no puedes revertirlo, sino que te lo tenés que operar, no es nada divertido. Pensalo. Entonces, en fin, espero que te haya servido. Acordate, no rotes el hombro internamente. Si lo haces, hacelo con ejercicios que te permitan poder, por ejemplo, las poleas para atrás, todos ejercicios que te permitan mover más libremente el hombro, pues si no te lo vas a terminar desgastando, arruinando un poco tiempo, y los hombros son una articulación muy, pero muy importante para agarrar y tener gains. Ponete a pensar, todas las gains, por lo menos del cuerpo superior, básicamente, al menos en abdominales, dependen de los hombros. Así que tenemos muy en cuenta. Espero que te haya servido el video, espero que te hayan gustado los dibujitos que quedaron en el cuarto hace muchos años que tiene este departamento. Cualquier duda, recomendación, lo que sea, por favor escribinos. Gracias, en serio. Y bueno, si tenés más recomendaciones sobre ejercicios que quizás te recomendaron y te gustaría que los analicemos, lo que sea, por favor comentaros abajo. Eso es todo. Esto es WOPAC. Hasta la fucking próxima.